De los creadores de Uncharted, Naughty Dog vuelve a lanzar una de las franquicias más populares y exitosas, caracterizándose por ser un juego con una historia desoladora a la par que nada amigable. Esta franquicia consta de dos partes, The Last of Us Parte 1 y The Last of Us Parte 2, que se tratan de videojuegos de acción y aventura de un solo jugador. La historia de la primera parte da comienzo con la perspectiva de Sarah, en el cumpleaños de su padre, Joel, quien es perseguido por un ser monstruoso, e intentan huir junto con el hermano de su padre, Tommy. Todo ocurre muy rápido, la ciudad es un caos y nadie sabe exactamente lo que ocurre. Ellos intentan escapar como sea de esta situación, pero las cosas no acabaron bien. Su hija es disparada y muere a los pocos segundos. Lo sé, cielo, lo sé. Sara. Cielo. La humanidad ha sucumbido ante un hongo, una cepa llamada Cordyceps, que crea un tipo de infectado. Un dato curioso es que este hongo existe de verdad, pero claramente no es tan agresivo. Se trata de un hongo parásito llamado Ophiocordyceps unilateralis, que convierte a las hormigas en zombies. 20 años después, en un mundo posapocalíptico, Joel se convierte en un mercenario, junto con su compañera Tess, que son contratados por la Ley de las Luciérnagas, un grupo de revolucionarios que se rebelan contra la opresión militar, para que se hagan cargo de llevar hasta el otro extremo de la ciudad a una niña llamada Ellie, que descubren que es inmune, afrontándose a los peligros de las afueras del muro de la ciudad. Joel y Ellie son los protagonistas. Estos embarcan una aventura a lo inexplorado mientras que lo vamos conociendo en profundidad. Joel no quiere ser un héroe y no le hace gracia hacer de niñera, pero Ellie necesita de su ayuda. Al principio, Joel se mostraba muy arisco con ella, pero poco a poco su vínculo se fue reforzando hasta tener prácticamente una relación de padre e hija, empatizando con ellos, sobre todo teniendo en cuenta la pérdida de la hija de Joel, Sarah, siendo así su vínculo el punto más fuerte de la historia. A lo largo del juego nos encontramos con otros personajes. Cada uno tiene una actitud propia y bien definida, con características únicas e historias que nos hacen interesarnos y empatizar con ellos. Bill, no he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, dile a Tess que el trabajo no haga ella. ¡No metas a Tess en esto! ¡No tiene nada que ver! Dios... The Last of Us está centrado en el sigilo y supervivencia, con diversas estrategias de combate que te hacen estar concentrado y tenso. No solo tiene un amplio abanico de detalles en el combate, sino en su totalidad, la respiración, el andar, los momentos de pausa, destacando las transiciones de momentos de calma y los de máximo peligro, ya que muchas veces nos veremos con solo la preocupación de abastecernos, pero luego habrá otros momentos donde estaremos luchando de vida o muerte contra infectados o cazadores. Una de las escenas a destacar es un momento de paz, cuando se encuentran a una jirafa, y Ellie nunca ha llegado a ver una en su vida, haciéndote ver que aún en el apocalipsis no todo es malo. Deprisa, ven. Vamos. Oye. Es una pasada. Finalmente, al llegar a su destino en el hospital, descubren que Ellie es la cura para el Cordyceps, pero para ello deben sacrificarla. Joel deberá elegir entre salvar a la humanidad o salvar a lo más parecido a una hija que tuvo en los últimos 20 años. Eligió salvarla a ella. Esta decisión tiene un peso argumental muy importante, ya que toda la historia recorrimos toda la ciudad para llevar a Ellie con los luciérnagas, y ahora nos enfrentamos a estos para poder sacarla de allí. Joel es un antihéroe. Podría ser un villano arrebatando a la humanidad la única manera de salvarse, pero por otra parte, los que tenían que proteger mataron a su hija, que eran una dictadura y la mayoría de los seres humanos los intentaban matar a ambos. No es de extrañar que Joel sienta poca empatía por la humanidad, pero él tampoco era diferente en el pasado, ya que también pertenecía a un grupo de los asesinos. Pero con el tiempo acabó cambiando hasta llegar al punto de tener una relación paternal con una niña. El medio interactivo tiene un potencial sin igual para transmitir sentimientos al jugador intentando unir historia y jugador. Naughty Dog, siendo una de las grandes franquicias de videojuegos, debían crear personajes que los fans adorasen. Ya tenían en mente crear una relación muy significativa entre dos personas, y con esto llegaron a la idea de un tipo de relación entre un padre y una hija. Joel, uno de los mejores personajes creados en la historia de videojuegos, tiene mucho trasfondo y una gran evolución a lo largo de la historia. Su apariencia representa la América rural, sin ser muy robusto. Con Lenny los encontramos un personaje femenino muy fuerte, habiéndose criado dentro de los muros sin conocer realmente lo que era el mundo sin la infección ni el exterior, con un aspecto completamente normal de una niña de 14 años, un personaje muy complejo, que sin que nos demos cuenta se acaba convirtiendo en la protagonista final de la historia.
Es una producción en 3D, con escenarios y personajes que rozan a la perfección, creando los movimientos de los personajes con los actores en un escenario de captura de movimiento. Ellie como Ashley Johnson y Joel como Troy Baker, pero no hacen capturas faciales. No hacemos facial capture, we don't track eye movements on stage, it's just the motion capture data. Everything that you see on the faces is hand keyed. En cuanto a la banda sonora, se caracteriza por ser bastante minimalista, por el músico y compositor Gustavo Santaolalla, con una libertad inmensa a la hora de crear música, que trabajó con una guitarra desafinada, produciendo no solo sonido, intentaba tocar instrumentos que no sabía tocar para conseguir algo más con textura y no necesariamente melódico. These are just PVC pipes, the one you've seen in construction. A lo largo de la historia, Joel y Ellie en Estados Unidos encontramos todo tipo de ciudades y lugares diferentes, decidiendo que el mundo sería un propio personaje en sí mismo, donde el ser humano, después de 20 años, no se hace cargo de mantenerla, siendo reconquistada por la naturaleza y destruida por los infectados. Es muy pictórico y realista. Están caracterizados por la destrucción en los escenarios para intentar controlar la infección. Los militares crearon una zona segura dentro de los muros, siendo esta una ciudad destruida y depresiva, mientras el exterior es bello dentro del caos. Hay un montón de trabajo en cuanto a la iluminación, como un rayo de luz entra por la ventana iluminando a toda la habitación, los atardeceres, la noche, luces artificiales, haciendo parecer el juego lo más natural posible. Es, además de ser mi juego favorito, en mi opinión, el mejor juego de Naughty Dog hasta la fecha, incluso superando a su segunda parte. El juego es espectacular, tanto por su jugabilidad como por su historia, con personajes casi hechos a la perfección y con un gameplay muy entretenido. La ambientación decadente se siente en cada momento. Es posiblemente uno de los mejores ejemplos de que el videojuego es el octavo arte.